Bienvenidos a Arte Nativo desde casa. Ya va quedando menos para reunirnos y poder grabar in situ cualquier actividad que se desarrolle en el ámbito educativo y cultural. Mientras tanto, seguimos recibiendo interesantes vídeos que vamos a ir mostrándoles relacionados con estos temas. Y comenzamos con el que nos envía desde Madrid la madrileña actriz y directora Mar Corzo Chos, a quien felicitamos desde aquí por su cumpleaños, que fue hace 2 días. Pues hola, y bueno, sobre todo gracias por invitarme. Bueno, yo soy Chos, ya sabéis, vivo en Madrid, realmente yo soy actriz, soy directora de teatro, soy profesora de interpretación, y bueno, ¿qué os cuento de cómo está la cosa aquí? Pues la cosa está regular, por no decir mal, y obviamente lo que se nos viene, pues no va a ser mucho mejor. En mi caso, por ejemplo, yo, porque tampoco me quiero enrollar mucho, en mi caso yo, por ejemplo, tenía la obra Pijamas, la que llevé a Motril. Estaba en otro teatro, porque estamos siguiendo, hemos seguido de un teatro a otro y he tenido que suspenderla. Estrenaba otra obra larga ahora. Y en Microteatro por Dinero. Microteatro por Dinero, por si para quien no lo sepa, es un espacio muy famoso en Madrid, pero que es particularmente peligroso en esta ocasión porque son salas muy pequeñitas, de 3 metros por 2, donde una obra de teatro se hace para 15 personas y se va rotando. Yo justo estrenaba el día que todo se cerró, estrenaba una, y este mes estrenaba otra obra que por ahora obviamente no se van a hacer y no sé cuándo, porque justo como os decía antes, este espacio, pues al ser tan pequeño, es que yo creo que no es imposible mantener la distancia de seguridad que se nos exige. Y de hecho, esto estaba acordado con el concejal de cultura de allí de Motril. Justo ahora en mayo, a finales, llevábamos una acción, que es llevar obras de teatro que se han hecho aquí, de microteatro, llevarlas a Motril. Ya lo teníamos cerrado desde hace unos meses y creo que tampoco vamos a poder, porque eran un espacio tan pequeño, pero eran espacios cerrados. En cuanto a rodajes, yo justo teníamos el estreno de la última película de Javier Fesser, donde yo tengo una colaboración y obviamente no se ha podido estrenar. Y rodaba con los Javis, la serie La Veneno, tengo el personaje de una de las hermanas, de Cristina, y también rodaba este mes con ellos y tampoco se está rodando. Eso soy yo, que soy, no me considero para nada de las más importantes ni de lejos, así que imaginaros un poco cuál es la situación. En mi caso yo soy afortunada porque soy profesora de interpretación en una escuela de cine aquí en Madrid y estoy pudiendo hacer mis clases online. Curioso porque clases de interpretación online es extraño, pero bueno, de alguna forma estamos haciendo ejercicios con los alumnos también para no dejarlos totalmente solos, porque hay muchos que se han venido de fuera solamente para estudiar esto. Y al menos tengo dinero, por decirlo así, porque sigo ganando, sigo generando, pero la situación de los actores ahora mismo es bastante mala, porque la mayoría de ellos, todo el que tenga que ver con el teatro y todo el que haga teatro off, sobre todo, vive prácticamente al día. De hecho, del teatro off es muy difícil vivir, la gente suele tener hasta 2-3 funciones a la vez, que no sabemos cuándo se van a volver a hacer. No sabemos porque, eso, hablando justo con Miguel Ángel, porque somos muy amigos y me pregunta, pues hablábamos de que ya no es solo que las normas que hay que seguir en un teatro, que llega un momento en que uno se plantea si realmente compensa, porque claro, llenar un teatro con un tercio es que no llega. Y creo que hay una cosa también que va a ser el miedo de la gente a encerrarse en un espacio cerrado, ¿no? Perdón, la redundancia, encerrarse en un sitio, porque por eso quizá el aire libre todavía, lo que creo que tenemos todos justo es ganas de calle. Si ya normalmente en verano siempre desciende bastante la cantidad de gente que va a un teatro, imaginaros ahora con el miedo este al virus, de pensar que vas a tener alguien a tu lado. Imagínate, me imagino en los teatros, que además yo siempre pienso que parece que la gente va al teatro, a veces dice, parece que vienen a toser, porque hay una cosa que pasa, ¿no? Que empieza una función y como uno tosa, imaginaros esto con el miedo del coronavirus flotando en el aire, nunca mejor dicho. Es parece una tontería, pero creo que va a haber un miedo a meternos en sitios cerrados que va a hacer que la cosa se ponga muy complicada. Los rodajes están parados. Ayer hablaba justo con una amiga que está en la mar en tiempos revueltos, o creo que era a mediodía, y me decía que ellos van a empezar ya. La mar es para siempre, creo que se llama ahora. Ya les han hecho los tests a todos los actores. Me contaba que Diagonal, la productora, pues ha tenido que montar un tinglado tremendo, ¿no? Para poder rodar. Y ahí les han hecho los tests, pero claro, me decía, pero claro, imagínate, hechos. Dice, claro, tienes que
contar historias a 2 metros de separación. Y entonces, claro, todos los guiones, todas las historias de las películas, de las series, tal y como las conocemos, ya no se va a poder hacer. De hecho, a mí me pasa que ahora estoy viendo películas de esas que ya están rodadas o series y sin querer, ahí tengo un chip que dice, ¡ay, qué cerca están! Entonces, claro, todos los guiones ahora que lleguen, pues se tienen que ser con 2 metros de distancia. Obviamente no puede haber escenas de besos, no se pueden tocar, a pesar de que tengan los test, todo desinfectado, todo los rodajes, las políticas de rodaje van a ser tremendas. Si no, nos toca reinventarnos y pensar cómo contamos estas historias que contábamos antes sin el contacto físico y estando a 2 metros todo el rato. No puede haber seguramente más de 2 personas por secuencia. En fin, hay algo de, bueno, mejor esto que nada, porque obviamente todos los rodajes, ya no España, es a nivel mundial, parados, pues es una locura la cantidad de dinero que se pierde, la cantidad de trabajos, esa. Y toca aceptar que tenemos que enfrentar una nueva realidad, y eso que se llama nueva normalidad, pues es lo que hay. Así que supongo que será entre excitante, divertido y coñazo, sinceramente. Pero bueno, con muchas ganas, hay algo de luz, es difícil, pero parece que la cosa se va aclarando, parece que se nos va teniendo más en cuenta. También por parte del ministro de Cultura, que al principio nos dejó un poquito abandonados, pero parece que ahora ya sí que va a haber un dinero destinado para cultura, para ayudar, porque si no, obviamente no salimos a flote. Pero bueno, espero que esto sirva, bueno, para quien tenga curiosidad de cómo están las cosas, que igual, muchísimas gracias, cuidaos mucho, sé que Motril lo está haciendo muy bien, yo estoy muy tranquila, aquí las cosas están muchísimo mejor, obviamente, ¿en dónde va a parar? Y bueno, nos toca a todos ahora empujar un poquito y tener paciencia y confiar en que si queremos esto va a salir adelante, pero va a ser un... O sea, tenemos que hacer un ejercicio total de recolocarnos en otro sitio, porque las cosas como estaban antes, por lo menos en este aspecto, no las vamos a conocer en mucho tiempo. Un beso enorme a todos y mucho Motril, siempre. Los libros van a ocupar un lugar destacado, como les comentaba en el programa anterior. Desde Arte Nativo vamos a fomentar la lectura con consejos, lectura de cuentos, recitales de poemas, entrevistas a autores e iniciativas que vayan surgiendo. La poeta y bibliotecaria Anunciata Vinuesa nos habla cada semana de literatura. Hoy nos cuenta, con gran satisfacción, cómo hemos vuelto a retomar la lectura y cómo los libros han sido nuestros aliados en este confinamiento. Han sido los libros nuestros grandes amigos. Han sido el antídoto y el bálsamo necesario. Los hemos utilizado de entretenimiento, de evasión, de distracción, de pasatiempo, como también lo hemos utilizado de formación, de instrucción, de enseñanza y también de estudio, por supuesto. Cada lectora y cada lector ha acudido al libro que más le ha apetecido. Han ido bajando esas columnas de libros de las mesitas de noche. Hemos acudido a por ese libro que siempre hemos dejado para después. Les hemos dedicado más tiempo del habitual a nuestros días cotidianos para ese ejercicio de la lectura. Y nos han provocado, pues, múltiples situaciones. Nos han provocado situaciones apetitosas, seductoras, inquietantes, de arrojo, de abismo, de intuición, de aventuras, de suspense, de acción. Hemos encontrado también situaciones cotidianas, situaciones reales, donde nos hemos descubierto al otro lado del espejo. Hemos conocido a través de la ficción a personajes históricos, hemos conocido hechos reales, hemos leído biografías, noveladas y muchos misterios por descubrir. Nos hemos encontrado de nuevo con Ana Osores, o con Madame Bovary, o con Miguel Strogoff, o con un Quijote atravesando la península de Barataria. Hemos tenido también Ilíadas y Odiseas, porque hemos viajado con Gulliver. Hemos llegado a las Islas Misteriosas, o a las Islas Inauditas. Hemos vuelto a tener 100 años de soledad. O nos hemos encontrado con la Divina Comedia, y hemos visto crecer el infinito en un junco, y hemos conocido a la madre de Frankenstein,
y hemos viajado a la Tierra Alta con alegría o a corazón abierto, hemos conocido al heredero y a la chica de la nieve y hemos acudido a la mansión de chocolate. Y lo hemos hecho siempre con el mapa de los afectos, porque todo está en los libros. Así que a leer, a seguir con el confinamiento leyendo y después mucho más, siempre con la lectura. Es importante fomentar la lectura desde una edad muy temprana y los cuentacuentos son la herramienta ideal para captar la atención de los pequeños, que pueden ser narrados o cantados. Nuestra amiga, la cantante y compositora Lena Wu, vuelve esta semana a Arte Nativo con un tema infantil que canta junto a su hijo Hermes, que hace de nanito gruñón en el gnomo del jardín. Señor gnomo, señor... ¿O es un enano usted? ¿Es un enano o un gnomo? Las dos cosas. Pero yo he pedido un gnomo para mi canción, no un enano. Bueno, yo soy las dos cosas. También vivo en un jardín debajo de aquí. ¿Ah, sí? Hermes es un gnomo, el gnomo del jardín. Vive entre las plantas y es muy chiquitín. Y tiene un caracol que cuando hace sol mueve las antenas y su corazón. Tarata, tarata, tarata. Baila entre las flores. Vuela en colibrí, tiene un saltamontes y al grillo le gusta reír. Claro, como es un enano gruñón, pues no se ríe mucho. Le gusta saltar, boing, 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 boing. Y lo que más le gusta a Hermes es cantar y bailar. Disfrazarse de nano y de otras cosas, y comer galletas, y dibujar, y ¿qué más? ¿Qué más le gusta a usted, señor enano gruñón? No sé, tirarme peos. Tirarse peos. Taran, tarara, tara, tara, tarara, tara, tara, tarara, tara, tara. Vive entre las plantas y es muy chiquitín. Y tiene un caracol que cuando hace sol mueve las antenas y su corazón. Para pam, para pam, para pam. Cucum, cucum, cucum. ¿Cómo hace su corazón? Cucum, 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 cucum. Cucum. Lena Bu y el enanito gruñón. Con todos ustedes voy a seguir practicando a ver si aprendo de esta a tocar el violín. ¡Mua! En este confinamiento hemos visto cómo la actividad docente encaraba su recta final con clases online. Todos nos hemos tenido que poner las pilas y echar mano de las nuevas tecnologías para seguir avanzando. La directora del Grupo Musarte y programa Despierta Sara Mercado nos cuenta cómo desde su centro motrileño también han tenido que adaptarse a este formato y así los pequeños pueden disfrutar de sus clases virtuales desde casa. Soy Sara Mercado de Grupo Musarte y programa Despierta. ¿Cómo hemos vivido este confinamiento? Pues bueno, como cualquier comercio o negocio de Motril, pues con muchísima incertidumbre y bueno, miedo, que al final ese miedo tiende a paralizarnos, pero luego lo que hay es que buscar soluciones dentro de las posibilidades que se nos brinden o nos dejen. Y bueno, nosotros por lo menos la parte educativa tiene una pequeña posibilidad, que ha sido ponerlo online en directo, y estamos haciendo ese uso de las tecnologías.
Programa Despierta lo continuamos desde el primer momento porque la parte de la psicología veíamos que era necesario, era como un servicio indispensable en este momento. Y bueno, y la verdad que estuvo funcionando muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego pues la parte de Mozarte era mucha envergadura, era poner cuestiones de música, niños desde muy pequeños. Mi concepto del online al principio pues dudaba mucho de ese formato, pero porque pensaba que era como los cursos cuando pincha un botón y te sale ahí un curso, alguien hablando de forma impersonal, pero no, nosotros digamos hemos dicho Mozarte pues lo vamos a teletransportar a las familias, a las casas, y bueno, y a través de esa pantalla lo único que no podíamos escoger tocar a nuestros niños, pero ellos nos han sentido cerca con sus profesoras, con un equipo maravilloso que ha estado entregándose en cuerpo y alma, pues bueno, son niños con esa carilla de felicidad esperando que llegase su hora de música, pues la verdad es que no tiene precio porque ha sido muy bonito, llevamos esos 15 días trabajando y bueno, contentos por el balance y la evolución de haber puesto en marcha pues esta alternativa que hasta ahora es la única que tenemos. Luego, bueno, lo que es la parte de la creatividad, la parte artística, hemos hecho retos solidarios también para tener a los niños de arte pues cerca también de nosotros y no obstante, pues bueno, pues ha sido una situación donde hemos dicho el talento, tiene que ser el talento de vivir, el talento de buscar soluciones, alternativas y ser resilientes, que al final es lo que tenemos que sacar las personas, la capacidad de remontar ante las adversidades y aprender muchísimo, porque al final hasta las personas más nulas en la tecnología, que puede ser en mi caso, pues esto me ha hecho un poco coger el impulso de la empresa desde otra perspectiva e incluso, bueno, pues la tecnología también nos ha brindado pues, posibilidades, como participas también en un congreso internacional en donde hace cuestión de 2 meses y medio, pues un Zoom o una plataforma así para mí era como algo de, no sé, de extraterrestre, y ahora pues realmente es algo que es fácil de entender pues, bueno, por lo que estamos viviendo, por esta situación. Pues nada, flexibilidad, creatividad y resolver es lo que nos toca a los comercios, lo que nos toca a las empresas, y en mi caso la educativa, y nada, y mucha fuerza y mucha esperanza a todos los negocios porque vamos a salir de esto, porque los autónomos nos vamos a apoyar, porque vamos a dar ese pequeño impulso a todos los negocios de Motril y bueno, y intentaremos con el tiempo ir recuperando esa normalidad y vamos a redibujar pues con esperanza ese futuro que bueno, que no tiene por qué ser malo, es decir, hay que pensar que en positivo y bueno, y mis felicitaciones a los niños por cómo han llevado todo esto y a los adolescentes porque este futuro es para ellos y la verdad es que están demostrándose unos campeones y el futuro es para ellos y nada, desde aquí os mandamos un beso muy fuerte a la familia de Mozarte, a la familia de Motril, a todas las personas que estéis pasando por estos momentos y vamos a salir de esta. Venga, un beso, nos vemos. Y El misterio del peñón es una novela infantil que está ambientada en Salobreña. Su autora, Ana Hernández, nos habla de este relato que invita a la aventura, a trabajar en equipo, reconocer los errores y a compartir. Hola, me llamo Ana Hernández y soy profesora de lengua y literatura en el IES La Zafra. Estoy aquí con vosotros hoy para, bueno, charlar de libros, ¿no? Y para charlar también de los beneficios que para mí ha tenido siempre la lectura. Yo creo que fui una lectora temprana porque sentía que leyendo podía viajar sin salir de casa. Sé que esto parece un tópico, pero
pero soy una viajera empedernida y mis primeros viajes los realicé sin necesidad de hacer mochila o maleta. La verdad que me sentía comprendida cuando leía y sentía que era yo siempre con un libro entre las manos. Por eso intento que mi alumnado disfrute cada vez que coge un libro, porque creo que es una forma extraordinaria de desarrollar la imaginación, el espíritu crítico, el espíritu aventurero. Es una manera única de aprender y de relacionarte con otras personas y otras culturas muchísimo antes de empezar a viajar. Además de lectora empedernida, pues me convertí en profesora de lengua y literatura, probablemente por esa afición temprana a los libros. Y además, en el último año he podido cumplir el deseo, el reto, el objetivo, uno de los de mi vida, que era ser escritora. Y hace poquitos meses presenté mi primera obra, India y el misterio del Peñón. Es una obra que está ambientada en Salobreña, lugar donde yo he veraneado desde pequeña. Es una obra en la que desarrollo dos planos narrativos, uno real, en el que una tita le cuenta un cuento a su sobrina que no quiere dormir y le cuenta un cuento nuevo que se va inventando sobre la marcha, porque los cuentos tradicionales no le gustan demasiado, y el plano fantástico se desarrolla en una salobreña atemporal, aunque muy similar a la que yo recuerdo de mi infancia en los años 80, donde una chica intrépida, India, y sus tres mejores amigos, Daniel, Matías y Salomón, junto con su tortuga Tuga, que es una tortuga anciana parlante, deciden investigar una roca muy familiar para todas las personas que nos hemos criado en la costa granadina, el Peñón de Salobreña, que para ellos esconde algún tipo de misterio. Entonces, bueno, aunando mi gusto por la literatura fantástica, por el mundo de los piratas y las piratas, pues nació esta historia en la que se cuenta también la verdadera historia de dos mujeres piratas que están documentadas, Anne Bonny y Mary Read. Y bueno, el objetivo de este libro era que chicos y chicas a partir de 8 años pudieran descubrir que la fantasía, la imaginación y la aventura es una forma de vida, que las mujeres podemos hacer todo lo que queramos, porque la fantasía y la aventura y la emoción también es para nosotras, y que los adultos que se lo lean a sus criaturas o lo lean con ellas, para ellas, pues también se sientan identificados en esos padres, madres, titos, titas, abuelos, abuelas, que somos encargados de la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Espero que lo disfrutéis. Cuando esta situación lo permita, estaré encantada de presentarlo en Motril. Y bueno, espero veros muy pronto, poder firmároslo y que charlemos y me contéis vuestras impresiones. En este arte nativo desde casa nos acompaña a través de este vídeo el cantautor de raíces motrileñas, Fran Fernández, quien, como todos los artistas, ha tenido que aplazar los conciertos que tenía programados por toda España. Es momento de cuidarse, de quererse y de esperar que todo salga bien para volvernos a encontrar. Todo saldrá bien. Seguiremos buscando la belleza. Yo busqué la belleza cuando no tuve nada, y mientras la encontraba, te vi dentro de ella. Inevitablemente has entrado en mi cabeza, y así he visto que eres la canción perfecta. El amor es un reloj y tienes que llenarlo de tiempo. Echarte de menos.
momento. Yo busqué la belleza cuando no tuve nada, y mientras la encontraba, te vi dentro de ella. Inevitablemente has entrado en mi cabeza, y así he visto que eres la canción perfecta. Te recuerdo caminando por la casa con la primera luz de la mañana, levitando tu desnudez, ajena a tu ingrávida belleza. Saliste como naciste de la habitación, volabas frente a nosotros un futuro blanco. Lavaste tus manos sin ni siquiera mirarte al espejo. No hacía falta, allí estaban mis ojos para verte en ellos. Yo busqué la belleza cuando no tuve nada, y mientras la encontraba, te vi dentro de ella. Inevitablemente has entrado en mi cabeza, y así he visto que eres la canción perfecta. Querida gente de mi Motril querido, es momento de cuidarse. Aquí desde Madrid, un motrileño, hijo de motrileños, viví allí algunos años, ahí en la explanada. Pues os mando un abrazo grande desde Madrid. Y nada, a cuidarse y a ser positivos y a reinventarnos. Y aprovechar todo esto para un nuevo comienzo. Cada problema es una nueva oportunidad de aprovechar las cosas para mejorar y para evolucionar. Un beso grande a todo Motril. Gracias, Encarni. La acuarelista motrileña Mar Aragón formará parte de una enciclopedia donde aparecerán los mejores artistas contemporáneos a nivel mundial. Una magnífica noticia que ha servido de acicate a nuestra medalla de oro de la ciudad para crear su última colección realizada desde el confinamiento. Drag Glenimbok. Una magnífica exposición con mucha fuerza, rostros que atraen, colores vivos e impactantes que no dejan indiferente a quien los observa. Y como diría la propia artista, muy cañera. También nos comenta cómo está llevando esta situación de la que está saliendo más fortalecida si cabe, aprendiendo a dar prioridad a las cosas más importantes de la vida. Hola, muy buenas a todos. Bueno, desde aquí quiero mandaros sobre todo mucha fuerza y bueno, y contaros que como artista para nosotros ha sido realmente un desastre, porque nosotros viajamos mucho, salimos mucho fuera de España, nuestra obra es visual, con lo cual imagínate. Solamente nos quedan las redes sociales y nada, y se han suspendido un montón de exposiciones. Se ha suspendido la que tenía en Nueva York, en Londres, en Roma, una bienal también muy importante que tenía, que iba a representar a España. Pero bueno, me voy a quedar con todo lo positivo, porque esa fuerza que tenía, esa rabia de todo lo que estaba sucediendo, pues la he plasmado un poco también en la obra y me ha ayudado un poco también para crecer, para cambiar y también un poco para descansar la mente y el ritmo que llevaba tan fuerte, porque era un ritmo como demasiado acelerado para una persona, y me ha servido muchísimo para crecer, para estudiar. He estudiado muchísimo, he ocupado mi hora estudiando, creciendo como artista, creciendo como persona también. Disfrutando un poco de la familia, de los amigos, aunque sea virtualmente, y también pues me ha servido para ser un poquito más selectiva también a la hora de escoger las exposiciones, a la hora de escoger el trabajo y nada, un crecimiento sobre todo personal. Y bueno, también hay buenas noticias, también aparte de que está ya bajando un poco la curva, también han llegado noticias como artista, me han llegado pues que voy a participar en una enciclopedia, que bueno, eso ha sido para mí un bombazo, una enciclopedia mundial que se va a realizar en Italia y que se va a repartir en todo el mundo, en los mejores sitios. Entonces pues para mí ha sido sin duda una gran sorpresa y lo he vivido con mucha emoción, porque pertenecer a una enciclopedia junto a los mejores artistas contemporáneos del momento y los artistas contemporáneos del pasado, pues para mí sin duda es una de las mejores experiencias que voy a vivir.
y que ya cuando tenga esa enciclopedia, pues donaré una Motril también para que tenga la suya. Y bueno, podéis imaginar lo contenta que estoy, no, aún no me lo creo. Y también, pues bueno, siguen en pie muchas exposiciones que se harán, no se han cancelado totalmente, solamente se han pospuesto, o sea que seguirán adelante, y también muchas exposiciones virtuales. Y bueno, simplemente eso, aprovechar el momento para hacer cosas que te gusten, para crecer como persona y aprender un poco también de las situaciones malas, de todo lo malo siempre sale algo bueno. Y ese parón también, yo creo que la vida nos quiere decir algo, y al menos en mi caso, no lo digo por todas, en mi caso me ha querido también decir algo, y es que tengo que parar un poco también el ritmo, aprender, disfrutar, porque ya es que no me daba tiempo a disfrutar tantas cosas. Y nada, simplemente quiero desearos a todos que muchísima fuerza, que pronto seremos libres de nuevo y volveremos a salir, a viajar, a disfrutar, a estar con los nuestros, a abrazarlos, a sentirlos realmente, porque nos falta ese momento de abrazo, ese momento de beso, ese momento de contacto, de poder hablar con todo el mundo abiertamente y ser libre, coger la puerta e irse donde quiera. Eso es lo que nos falta a todos. Y eso, y sencillamente volveremos también a tomarnos un vino y a charlar abiertamente, sin horas, sin horarios, a disfrutar. Sencillamente a disfrutar y a vivir. Bueno, un beso muy grande a todos y ánimo, adelante. La escritora salobreñera Esther López Haro acaba de terminar en este periodo de confinamiento su última novela, que es una continuación de su publicación anterior, El secreto de Samsara. La propia autora nos cuenta la necesidad de escribir esta historia y nos relata su particular confinamiento en el que lleva ya 4 años, un periodo en el que se aferró a la escritura como motor de vida. Bueno, Encarni, hola, buenas tardes. Me decías que te contara un poco cuál ha sido mi experiencia en esta época tan complicada que todos estamos viviendo, ¿no? En esta pandemia, y el estar confinado en casa. Bueno, yo deciros que llevo ya este verano, serán 4 años, en agosto, que llevo confinada en mi casa por un cáncer linfático que me obligaba, pues, a permanecer en casa, un poco también alejada del mundo, por el miedo a contraer cualquier tipo de enfermedad, que en mi caso podía ser bastante delicado, ¿no? En ese periodo de tiempo, pues tenía que obligarme, ¿no?, a tener mi mente ocupada, ya que mi cuerpo no funcionaba debidamente. Y en esos momentos, son momentos en los que la persona necesitamos tener creatividad. En mi caso es muy fácil, porque me apasiona escribir. Y la motivación, el leitmotiv para levantarme cada mañana, era ponerme a escribir. Incluso cuando mi mente ya ni me lo permitía, no era capaz de escribir mi propio nombre. Pero yo me levantaba a escribir igualmente. En aquella época, que fue hace poquísimo, lo que hice fue empezar un diario que me permitía, pues, no llevar un guión, sino escribir cada día lo que me iba pasando, lo que me iba ocurriendo, que fue Diario de una linfómana, que se publicó, bueno, el tiempo lo llevo fatal, ¿eh? No sé si fue 2007 o 2018, 2017. Y ahora, en este momento, pues yo le aconsejaría a todo el mundo, pues también, que tuviera su mente muy ocupada,
que hiciera deporte y ejercicios, que pueda hacerlo, el que no pueda pintar, escribir, dibujar, crear, hacer cosas nuevas. Yo en este confinamiento en concreto, pues empecé a aprender a tocar piano. No voy a llegar a ser una gran maestra, pero era como una asignatura pendiente, un poco de italiano y también pues mi gran pasión, que es escribir. Estaba escribiendo una novela que iba por 17 o 20 páginas y en este periodo, pues buscando el lado bueno de la vida, si la vida te da limones, hay que hacer una limonada, pues me ha servido para terminar la novela. Una novela que ha sido una continuación de Historia de Sansara, mi segunda novela, que aún no tenía diagnosticado el cáncer, pero algo en mí me decía que tenía que terminar, que tenía que terminar la novela. Y mi hija me dice que se quedaba un poco como muy rápidamente cortada, inconclusa, y que le gustaría más saber de uno de los personajes, que es Javier. Y empiezo esta novela ahora desde el punto de vista de Javier y retomando el resto de personajes, pues una historia de un chico que va a cumplir 30 años y que vive en un mundo un poco lejos de la realidad. Sufre una enfermedad diagnosticada y en realidad él lo que hace es hacer viajes astrales, dimensionales, y siempre recurrentemente va a un lugar en la época de 1700, Nubia, la Nubia de hace 300 años, donde ya se está terminando el tráfico de esclavos, pero sí que la esclavitud se va penetrando, digamos, más en ese África negra de la parte de Egipto, de las cataratas, y recurrentemente va una y otra vez como si el tiempo no existiera y fuera un bucle temporal, y es quiere saber realmente qué pasa con él y por qué allí y por qué en ese momento y en ese lugar. En uno de sus viajes aparece en Villa Esperanza, a los lectores de Historia de Sansara les sonará, y es uno de los personajes, Javier, que aparece muy escuetamente en el libro, y encuentra a Alberto, que es la única persona que es capaz de verlo y entablar conversación con él. A partir de ahí, ambos personajes quieren saber qué está pasando, quiénes somos, cuál es nuestra realidad física, cuál es la realidad espacio-temporal de este universo que tan desconocido es para nosotros, y comprender qué le está ocurriendo a ellos y el por qué se han conocido en ese espacio junto con otros personajes que van apareciendo en la trama de la novela, que ya los conocéis de Historia de Sansara, como es María, Amelia, Antonio. Y aparecen nuevos personajes que nos van a ir acompañando, como la madre de Javier, Aurora, y otros personajes que van a ir acompañándonos en este recorrido por la vida de estas personas, y hablaremos un poco del amor, el significado del amor para cada persona, de la pareja, la muerte, la vida, qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos, que en definitiva lo que yo os quiero contar en esta historia. Deciros que para mí ha sido estupendo el hecho de poder escribir y dedicarme todo el tiempo, ahora mejor físicamente, para hacerlo. Y ahora mismo está en lectura, están 5 personas, 3 que no habían leído Historia de Sansara y 2 que sí la habían leído, están en su corrección y ellos me van a decir qué les parece, que se cambia, que no se cambia. En conversación con varias editoriales, con las 2 que me he puesto en contacto, que también quieren que les mande ya el manuscrito, pero yo quiero todavía seguir corrigiendo y lanzar esta vez una lección más pulida, una obra más pulida que las anteriores, que por circunstancias distintas, pues mi enfermedad me impidió hacer una buena corrección. Y nada más que deciros que lo mismo que yo he encontrado esta pasión, que es la pasión de escribir, vosotros en este tiempo tenéis que aprovechar para buscar la vuestra pasión. Seguro que hay alguna pasión. Usar la creatividad. Todos tenemos una parte creativa y hermosa, ¿no?, dentro de nosotros, que es la parte más humana de nuestro ser. Y es la que tenemos que cultivar en estos momentos para ser más solidarios que nunca, más amorosos que nunca, más comprensivos
y más justos, ¿no? Y ver un poco pues lo privilegiados que somos dentro de las circunstancias de tener un hogar, agua, comida, calor, alimento, cuando hay muchísima gente en este mundo que por desgracia vive en situaciones muchísimo más extremas y peor que nosotras, que nosotros. Y tenemos que tender ahora una mano y hacer también un poco de reflexión sobre este mundo en el que vivimos, a qué cosas estamos dando importancia y a qué no. Ahora vemos más que nunca, ¿no?, cómo la sanidad, la educación es fundamental en la sociedad y hay cosas que no son tan fundamentales o por lo menos no se están haciendo con el trabajo y la dedicación que se merece como en la política. Ellos no deberían de dar ejemplo, ¿no?, en este momento de lo que es la solidaridad y lo que es la entrega al pueblo, ¿no?, y ayudar un poquito más. Muchas gracias a todos, que os espero ver muy pronto en la calle. Estoy deseando de salir, de tomar una cerveza, yo creo que como todos, ver el mar. A mis padres tengo la fortuna de que vivimos en una planta y los veo prácticamente un día sí otro no. Y muchas ganas de abrazar a mucha gente, a los amigos, a mi familia, a mis hijos, que los tengo lejos, y en estar con vosotros. Encarni, un fuerte beso y muchas gracias por permitirme entrar dentro de vuestros hogares y de vuestros corazones. Durante estos días de confinamiento, las redes sociales se han llenado de notas musicales con iniciativas de músicos y cantantes que han querido sumarse a esta oleada de vídeos animando y ofreciendo grandes momentos de entretenimiento para pasar estos días de la mejor manera posible. Una de estas iniciativas es protagonizada por el poeta y también cantante Antonio Fernández y su mujer Adelina, que cada día se asoman al balcón de las redes para hacer de esta espera a la normalidad un momento placentero con su música. Hola a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, nos piden del programa Arte Nativo, en Carni Díaz, que hagamos un poquito de historia de cómo empezamos a grabar todos esos vídeos que estamos colgando en Facebook y que afortunadamente están teniendo pues una buena acogida. Nos planteamos a partir del día 15, que fue cuando empezamos este confinamiento, 15 de marzo, pues invertir nuestro tiempo en algo que nosotros disfrutáramos, que nos sirviera un poco de terapia, pero que también a la vez fuera una especie de bálsamo para los demás, ¿no? Por si pudiéramos de alguna forma echar una mano a los amigos y a la gente que nos seguía. Entonces empezamos a grabar una serie de canciones tirando del repertorio que tenemos pues montado, en el que hemos hecho en algunos recitales, en algunos conciertos, pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que el repertorio empieza a quedarse pequeño. Y entonces ya estamos en casi 40 y tantos vídeos, que son equivalen pues, a unas 40 y tantas canciones. Y la verdad es que la gente nos anima muchísimo a que sigamos. Ese fue el inicio de estos vídeos. Y sobre todo pues estar en contacto con la gente que queremos, con los amigos, con la gente que tiene en Facebook. Antonio tiene muchos seguidores en Facebook. Y estar en contacto con ellos es una forma de mantener un hilo que nos conecte a todos un poquillo, ¿no? Sobre todo con cosas agradables y cosas que nos gusta hacer a nosotros, sobre todo porque nos ha servido a nosotros de terapia también y nos está sirviendo de terapia. Hay muchísimas canciones que no la habíamos montado nunca, lo que pasa es que nos han gustado muchísimo y, bueno, estaban ahí en el baúl de los recuerdos y bueno, las vamos sacando, vamos ensayando, en fin. Que nos sirve a nosotros también de ejercicio, de terapia y ya os digo, de estar un poco en contacto con todos vosotros y daros un poquillo de, no sé, de cariño en forma de canción y en forma de música. Sí, empezamos a hacer unas canciones sueltas, luego empezamos también a plantearnos el hacer ciclos sobre algunos cantautores, pues por ejemplo Jorge Drexler nos apasiona, nos encanta. Joan Manuel Serrat, sobre Aute, desgraciadamente tuvimos que dedicarle un par de días sí, después de que se nos fuera.
Y bueno, pues ciclos también de canciones, como sabéis, yo también me he dedicado a la enseñanza del inglés, bueno, pues también teníamos ahí canciones que teníamos con nuestro grupo All Friends, que lo hemos ido incorporando también, canciones en lengua inglesa, un ciclo de los Beatles, en fin, que nosotros seguimos abiertos, es decir, mientras la gente siga diciendo de que se lo pasa bien y que continuemos con esta labor y que nos sirva a todos, pues ahí vamos a seguir. Y sobre todo también, como comentamos algunas veces, que hay canciones que son muy antiguas y a lo mejor os las estamos dando a conocer a la gente más joven, ¿vale? Ese ha sido el motivo. Ese ha sido el motivo. O sea que espero que sigáis disfrutando y un beso para todos y esperamos que todo esto pase pronto. ¿Vale? Muchas gracias, gracias, muchas gracias por seguirnos. Gracias. Hasta pronto. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos el mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde piel, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso. Yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnude como si fuera algo corriente, como si verte desnudo no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel que sea desconocida, me dejé siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. 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 Muchos besos, fuerza, energía. Debido a la situación actual de estado de alarma y con la que llevamos 2 meses, el Cineclub Madrileño Mediterráneo ha tomado la decisión de suspender definitivamente esta temporada de proyecciones hasta después del verano, si todo va bien. Como así nos cuenta su presidente Miguel Ángel Romera, que nos comenta además la situación actual de esta asociación y las perspectivas de futuro. Bueno, muchas gracias por contar una vez más con el Cineclub Mediterráneo, pues para comentar todas las circunstancias y todas las incertidumbres que tenemos bajo este estado de alarma, que tantas secuelas y tantos efectos negativos está dejando, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel económico, cultural, etcétera, en todo el país. ¿Cuál es la situación actual del Cineclub Mediterráneo? Bueno, pues como todo el país, llevamos casi 2 meses en total inactividad. Cuando se declaró el estado de alarma, estábamos inmersos en el ciclo de cine español, que es el que nosotros solemos hacer siempre por esta fecha, y un ciclo de cine con muchísima aceptación y que es muy bien recibido por el público. Y como te digo, pues tuvimos
que cortarlo de cuajo y bueno, y nos quedamos ahí en una circunstancia un poco lamentable, ¿no? ¿Cuáles son nuestras expectativas de futuro y cuáles son nuestros deseos? Bien, bueno, dadas las circunstancias y según determina el estado de alarma, a partir de la semana, dentro de un par de semanas, se podrían proyectar películas, pero con un tercio del aforo de la sala, y dos semanas después sería con un 50%. Con lo cual nos iríamos casi a finales de junio, y en el mejor de los casos creo que ya sí se podría proyectar cine con la sala completa, pero coincide que esas son las fechas cuando nosotros damos por concluida nuestra temporada ordinaria. Con lo cual, la junta directiva de nuestra asociación se reunió hace una semana en una asamblea, en una reunión virtual, y determinamos que lo mejor sería suspender definitivamente la temporada, puesto que para una o dos proyecciones con un total aforo, pues no merece la pena, bueno, tanto esfuerzo de contratación de películas, publicidad, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues, como te digo, hemos decidido suspender la temporada. Y si las condiciones sanitarias y si las condiciones laborales y las condiciones legales son las más óptimas, que es nuestro deseo, pues empezaremos una nueva temporada, que sería ya la 28ª temporada del Cine Club Mediterráneo, allá por el mes de septiembre. Bueno, pues mucha gente, muchos asociados, muchos usuarios del Centro Cultural que son asiduos a nuestras proyecciones, pues nos comentan virtualmente a través de WhatsApp o a través de correo electrónico su deseo de querer ver el cine que nosotros le proponemos semana tras semana. Y nosotros estamos encantados de que así sea, pero como digo, lamentablemente, pues las exigencias sanitarias ahora mismo no son las idóneas para volver a proyectar cine. Estamos muy ilusionados de volver a empezar en una nueva temporada cuando sea oportuno. Y en fin, y como nosotros no nos mueve ningún afán económico ni lucrativo, solamente siempre decimos que a través del cine que proyectamos es el mejor alimento para nuestro alma, pues bueno, hay muchísima gente que nos va a seguir apoyando, y ese es nuestro deseo, en fin. Como siempre, pues desearos lo mejor en Cannes y si todo va bien, que así lo deseamos, pues nos veremos a principios de septiembre en el Centro Cultural Fundación Caja Granada para que empecemos una nueva temporada el Cine Club Mediterráneo. Recibe de toda la Junta Directiva, recibí un fuerte abrazo y los mejores deseos. Hasta luego. Y para el final, lo mejor, un buen postre. Ese que aunque estés totalmente saciado después de una magnífica comida, no puedes dejar de saborearlo, porque sabes que ha sido elaborado con la mejor materia prima, con el amor incondicional a la repostería, una creatividad desbordante y grandes dosis de innovación. Pues todas estas cualidades las tiene Lourdes Martín, bloguera gastronómica que nos ha preparado para la ocasión un delicioso postre que define nuestra cultura, como no podía ser de otra manera en este programa. Hasta la semana que viene. Hola, soy Lourdes Martín y muchos me conocéis a través de mi blog Ya sé lo que quiero, que es una página con contenido gastronómico. Y me preguntaban el otro día si sería capaz de relacionar un postre con la cultura. Ante esa pregunta de si un postre representa la cultura, la respuesta es un sí rotundo. ¿Por qué? Pues porque la gastronomía, dentro de la cual están los postres, forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. De hecho, se define la gastronomía como el conjunto de conocimientos donde se recogen las técnicas, la historia, recetas, ingredientes y su evolución, con lo cual pues los postres están dentro de esta categoría y ya de por sí se pueden considerar como parte de la cultura. Cada país de hecho tiene su propia cultura gastronómica
y tiene también sus propios postres emblemáticos, diferentes, cada uno representando parte de su tradición, de su mestizaje. Pero lo que sí que tienen en común los postres en toda la gastronomía mundial es que su último objetivo es el de enamorar al comensal, a la persona que ya ha comido, porque los postres siempre llegan al final de la comida. Aparte, los postres se han hecho siempre para conmemorar momentos históricos, muchos relacionados con la religión, para conmemorar acontecimientos religiosos, para honrar a papas, a reyes, y siempre con motivo de celebración, para festejar algo, porque son como un regalo, como un premio dulce al final de la comida. Un postre podríamos decir que a una historia, por eso mismo, a una el mestizaje, porque en un postre se ve cómo ha evolucionado el mundo, cómo nos hemos interrelacionado culturalmente compartiendo ingredientes como el cacao o el azúcar, y hemos ido incorporando esos ingredientes poco a poco a nuestra gastronomía y especialmente a nuestros postres. ¿Por qué también son cultura? Pues porque en un postre se necesitan conocimientos de técnica muchas veces muy precisos. Casi hay postres que podrían ser obras de ingeniería, incluso de arquitectura, por la complejidad de su elaboración. A mí me gusta incluso compararlo, si queremos ya englobarlo dentro del arte, casi como con una pieza musical. Es un arte efímero que se consume, pero del que nos quedaría una partitura, en este caso una receta, que nos permitiría elaborarlo una y otra vez, las veces que quisiéramos, al igual que una pieza musical, para disfrutarlo cada vez que nos apetece. Bueno, ya para terminar, solo me falta deciros que como muestra he elegido los piononos, que son un postre típico de la repostería granadina, que se hicieron en su momento para honrar la figura del Papa Pío IX y que en ellos se recoge toda la sabiduría de la repostería de la provincia de Granada, de Andalucía y todo su mestizaje con la cocina árabe. Y nada más, que aquí tenemos uno y que me lo voy a comer. Mucha salud para todos y cuidaros mucho. Espero que os guste el vídeo que os he dejado con la receta. Drifting black, the clouds seem too far.